ofrece ese ciudadano? Bueno, ese es el caso por la cual Mohamed tiene que hacer el trabajo. Porque si una patana va a doblar ahí, ese vehículo obstaculiza el tránsito libre de una patana o cualquier vehículo. Buenos días, en nombre de la Policía Nacional, el mío propio, a toda la ciudadanía de San Francisco Macorís. Nosotros estamos haciendo un trabajo de organización del tránsito. La ley está ahí. El que se estaciona debajo de un semáforo, es lo que decía el señor que estaba ahí hablando. Nosotros, a veces viene una patana a doblar, no puede girar por el tema de que los vehículos se estacionan ahí. Eso está pintado de amarillo. El que saca una licencia sabe que donde la acera está pintada de amarillo no puede estacionar. Nosotros vamos a trabajar con lo que son los vehículos que también, las motocicletas que suben encima de los parques, encima de la acera, que la gente no puede transitar. Y por eso aparecen a veces muchos atropellos. Puede transitar libremente por las aceras. Las aceras hay que respetarlas porque eso es para el peatón. Los lugares donde hay motocicletas parqueadas encima de la acera, nosotros las vamos a recoger todas. Le hacemos un llamado a la ciudadanía que no estacionen motocicletas encima de la acera. Y también los lugares prohibidos para parqueo, para estacionamiento, que no lo estacionen, porque estaremos trabajando con la grúa y estaremos vigilantes de eso, para que la gente pueda transitar libremente, se evite el congestionamiento vehicular aquí en la ciudad de San Francisco Macorís. Nosotros siempre vamos a trabajar en base a eso, en base a lo que es la mejoría del tránsito en beneficio de todos y todas las franco macorizanas.